Gloria a Dios, aleluya. Dios lo bendiga. Amén, aleluya. Esta noche quiero hablar sobre para qué el tema es, que, para qué debemos orar. Si buscamos en, Marcos 1, 32 al 34, dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba de hablar a los demonios porque le conocía. Jesús no era solo divino, sino también humano. Así que después de un largo día agotador, sintió la necesidad de orar. Si Jesús tuvo necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuándo? En todo momento. Estar orando sabiendo que Dios siempre contesta la oración. Debemos de estar orando en todo momento, en la tribulación, en la aflicción, en los momentos buenos, en los momentos malos, en todo momento, ya sea para dar gracias o para pedir consejo. Mi alma te alaba, papá. ¿Cuántos ejemplos nos da Jesús de oración en la Biblia? Lo que sí sabemos es que muy temprano, cuando todavía era de noche, cuando todavía estaba oscuro y apenas comenzaba a clarear, Jesús se levantó saliendo de la casa de Pedro y se fue a un lugar solitario. Mi alma te alaba, mi Dios. Aleluya. A ti sea la gloria, papá. A un retiro tranquilo. Y allí derramó su corazón en oración a su Padre Celestial. Pudo muy bien haber sido en acción de gracias por las bendiciones ya recibidas y para pedirle las fuerzas necesarias para realizar la gira por Galilea que estaba a punto de empezar. Jesús atribuía gran importancia a la oración. Oró cuando fue bautizado. Oró antes de elegir a los 12 apóstoles. En conexión con y después de la alimentación milagrosa de los 5,000. Cuando estaba a punto de hacer una pregunta importante a sus discípulos. En el monte donde fue transfigurado. Justamente antes de extender la cariñosa invitación: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. En el momento antes de enseñar a los discípulos la oración del Señor en la tumba de Lázaro, por Pedro antes de que lo negara, en la noche de la Santa Cena en Getsemaní y después de su resurrección. Estas referencias deben considerarse como ejemplo de una vida de oración y acción de gracia muy amplia. Unas pocas citas entresacadas de los evangelios nos muestran cuán genuinas, íntimas, confiadas y desinteresadas eran las oraciones del Señor. Sus oraciones se dedicaron a buscar la gloria de Dios. Algunos ejemplos de sus oraciones los tenemos en Mateo 11, 25, 26, y dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, así te agradó. Juan 11,
41-42. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Padre Santo, guárdanos en tu nombre, mas ruego para que todos sean uno. Juan 17, la oración de Cristo por él, por sus discípulos inmediatos y por la Iglesia Universal. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:34-46. Jesús también inculcó la oración a sus seguidores y les mostró cómo debían y cómo no debían orar. En conexión con esto, también les enseñó lo que conocemos como el Padre Nuestro. Mateo 6:9-15. Jesús, siendo divino, tuvo necesidad de orar. En Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Fue un tiempo de oración en un lugar apartado y era la preparación para la predicación de Galilea. Levantándose muy de mañana, después de este sábado notable, o sea, el primer día de la semana, su elección en ese día para inaugurar una nueva y gloriosa etapa en su obra pública, aún muy de noche, siendo todavía de noche, sin ser visto, sale de la casa de Pedro, donde había dormido, y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Mi alma te alaba, papá. Bendito eres Dios. Él estaba por empezar su viaje de predicación y curaciones, y como en otras ocasiones solemnes, pasaba tiempo en oración. Sin duda, para prepararse para este viaje. Cristo se fue a un lugar desierto, aunque no corría peligro de distraerse o de tentación a la vanagloria. De todos modos, él se retiraba. Quienes desempeñan en público la mayor parte de sus actividades y de la mejor clase, a veces debemos, no obstante, estar a solas con Dios. Cuanto más nosotros en nuestra debilidad humana necesitamos más de la oración. Hay veces que apenas oramos cuando tenemos por delante una tarea difícil, ya sea de predicación, ministerial, alabanza. Pero el Señor Jesús nos muestra que a pesar del cansancio del día anterior, donde hizo muchos milagros y expulsó muchos demonios, no se quedó descansando para reponerse, como diríamos nosotros, sino todo lo contrario, las fuerzas las buscó en el Padre. Solo conectados a Él podemos obtener el coraje y las fuerzas necesarias para llevar a cabo la obra que Él nos demanda. Amén. Dios los bendiga. Amén. Amén. Mi alma te alaba, papá. Mi alma te glorifica.